Uniforme de gala, Pepe. Nuestro visitante especial quedará impresionado. Gracias, capitán. Twig, informe de la situación. La Agape se está aproximando. Debería llegar en un minuto. Octonautas, demos una gran bienvenida a nuestro invitado de honor. Formad una fila. Permiso para abrir la octoescotilla, capitán. Permiso concedido. ¡Ya hemos llegado! ¡El octomódulo! ¡Pinto! ¡Pepe! El Capitán Polar y mis compañeros octonautas. Este es mi hermano pequeño, Pinto. Bienvenido a bordo, Pinto. ¡Oh, gracias! Te presento al profesor Ideas. ¡Hola! A Víctor y a Twig. ¡Hola! ¿Qué tal el viaje? Ha sido una experiencia genial. Cuasi me ha enseñado a hablar como un pirata. ¿Todo bien, compañero? ¡Rayos y centellas! Este es para ti, mi valiente. Bienvenido a bordo del octomódulo. Ahora parezco un pirata de verdad. ¡Yau! ¡Yau! ¡Estoy listo para la acción! Y estos son Dashi y Shellington. ¡Hola! Es un placer conocerte, Pinto. Nos vemos a la vuelta. ¿Es una misión de verdad a bordo de la Agape? Sí, van a salir a estudiar a las crías de caracoles marinos. Sus crías no son fáciles de encontrar porque son muy pequeñas. Bueno, por ese motivo me llevo mi lupa. Twig, abre la octoescotilla. Sí, capitán. Yo también quiero ir en una misión. Antes, te voy a enseñar el octomódulo. Quasi me ha dicho que la vida de un octonauta es muy emocionante. Oh, desde luego. Como enfermero, sales en busca de monstruos marinos como Quasi. Bueno, te explicaré cuál es mi función. Yo me encargo... Quasi dice que un octonauta tiene que estar preparado para cualquier cosa que pase. Es cierto. ¿Quieres intentar hacer algo de lo que hago yo? Estoy dispuesto a todo. Muy bien. Pues ¿sabes qué supone un auténtico reto? Poner vendajes. Te explicaré cómo se hace un vendaje mixto. Una aleta en cabestrillo y un vendaje de costillas. Ahora inténtalo tú. Quiero aprender a ser octonauta, no enfermero. Pero yo soy octonauta y enfermero. Yo hablo de un octonauta de verdad, como Quasi, preparado para la acción. Oh, yo también he de estar preparado para la acción en caso de que alguien se haga daño. ¡Quasi! ¡Espera! ¿Están atacando la nave? ¡No! ¡Pero es la hora de comer! ¡Ja! ¡Aquí tienes, compañero! ¡Miau! ¡El último es un huevo de pescado podrido! ¡Miau! Oh. ¡La octoalarma! ¡Octonautas, al puesto de mando! Capitán, ¿qué está pasando? Acabamos de recibir una llamada de socorro de la Agape. Aquí el Capitán Polar. Adelante, Dashi. Capitán, estamos atrapados. ¿Puedes localizarnos? Hemos perdido el contacto por radio. Dashi y Shellington están atrapados y tenemos que rescatarlos. ¿Dónde se habrán quedado atrapados? Lo sabremos cuando estemos allí. Y tenemos que llegar cuanto antes. ¿Puedo ir yo también? Por favor, por favor, por favor. No, podría no ser seguro. Tu hermano mayor tiene razón, Pinto. Mejor que te quedes aquí con los vejimales. Te lo contaré todo cuando regresemos. ¡Se va de misión! ¡Listos para la acción, capitán! Y si alguien se hace daño, podéis contar conmigo. Con la grúa de la GAP-C podrás rescatar a Dashi y a Shellington, capitán. Gracias, Twig. Abre la octoescotilla.
¿Ves algo, Quasi? ¡Miau! ¡Tienen que ser ellos! Capitán, puede que nos estemos enfrentando a una atrapagaps. ¿Qué es una atrapagaps? Parece una simple planta, pero cuando te acercas a ella, estira sus gigantescos brazos verdes y atrapa tu gap. ¿Y cuándo la suelta? Nunca. Jamás. De los jamases. ¿Dónde está la atrapagaps? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? Pinto, ¿cómo te has colado a bordo? ¡Ajá! ¡Un polizón! Mirad, justo delante. Ahí están. ¡Vaya! ¿Esa es la atrapagaps? Octonautas, este es el plan. Quasi, tú irás por detrás y yo... ¡Quasi! ¡Se acabó lo que se daba, atrapagaps! ¡No podrás retenerme aquí, bicho malvado! ¡Cambio de planes! ¡Activad los cascos! Oh, oh, ¿puedo ir yo también? ¡No! Quasi. Puede que no nos estemos enfrentando a una atrapagaps. ¡Ah! ¡Por supuesto que no! Ya sé lo que es una atrapagaps y esto no es una atrapagaps. A mí me parece una planta. Es una planta. Un tipo de alga llamada sargazo. Estamos en un bosque de sargazos gigantes. Darcy y Sellington están atrapados entre esas algas. Hay que rescatarlos. Habrá que usar la grúa para sacarlos de ahí. Ve a ver cómo están nuestros compañeros. Quasi, vamos a por la grúa. ¿Eh? ¡Estos sargazos son resistentes! ¡Tendremos que tirar muy fuerte! ¡No, espera! La gape no es lo único que está atrapado aquí. Mirad, tenemos que tener cuidado. Si tiramos demasiado fuerte, podríamos lastimar a esas crías de caracoles. Tienes razón, pero tenemos que liberar la gap. Es como un vendaje. Están atrapados en un vendaje gigantesco. ¿Crees que podrías soltarlo? ¡Sí, señor! ¡Yuhu! Ahí hay mucho que soltar, capitán. Y tenemos un casco de sobra. ¿Pinto? ¡Sí, capitán! Recuerda, esta es una misión de verdad. Seguiré tus órdenes como un octonauta de verdad. ¡Octonautas, a vuestros puestos! Si no os importa. Capitán, empieza por arriba. A la orden, Pepe. Quasi, por debajo. A la orden, Pepe. Pinto, abre esa hoja. A la orden, Pepe. Gracias, muchas gracias. Gracias por salvar a las crías de caracoles. ¿Y a nosotras? Oh, bueno... Tu hermano nos ha salvado a todos hoy. Gracias a ti, Pepe, nuestra misión ha sido un éxito. Oh, bueno... ¿Puedo probarme tu gorro? La verdad es que he hecho este para ti. Si lo quieres. ¡Guau! Ahora soy pirata y enfermero. ¡Eres el rey de los mares! Y el rey de los vendajes. ¡Como un auténtico octonauta! ¡Sí! ¡Sí!